se camina confiado por los surcos de la historia, donde pelearon los héroes para alcanzar la victoria. Mi tío Eusebio Cañero Enríquez tenía 21 años cuando al ataque a Playa Girón. Él estaba en la Policía Nacional Revolucionaria en La Habana desde que triunfó la revolución en la novena estación. Él estaba muy convencido en el momento de despedirse de mi abuela de la misión que tenía que cumplir y le expresó: mamá, esto es de patria o muerte. Él había estado trabajando en la clandestinidad antes del triunfo de la revolución y siempre se sorprendía a la familia con alguna que otra noticia, ¿no? En las recogidas y traslados de armas y eso. Pero bueno, esto fue algo tan inesperado y tan traumático que realmente para toda la familia durante toda la vida ha sido muy fuerte. La novia casualmente era hija de quien alfabetizó en la zona. Ya él estaba en los preparativos para casarse. Fue duro, muy duro y bueno, a la vez convincente de la actitud que él mantuvo, porque ese fue su ideal de siempre. Él, según me contaba mi papá, era una persona, un niño rebelde desde siempre, un niño que no asimilaba una injusticia. Recuerdo aquello como una película, porque al tener 5 años de edad y ver a mi padre llorar por primera vez, que nunca lo había visto, abrazarse de mi abuela y dar aquella horrible noticia. Él cayó el 18 de abril en ese lugar que es muy próximo a un pueblecito, creo que se llama Soplillar. Ya él había salido de combate, pero un compañero, Tomás Palmero Vizcaíno, que estaba gravemente herido, él lo fue a auxiliar. Y en ese momento fue que con una bazuca le vaciaron el abdomen. Él realmente combatió, según sus compañeros, muy valientemente. Se hizo un entierro en Santa Isabel de las Lajas, donde él nació, muy, muy grande. Creo que lloraron todos, niños, mujeres, ancianos, todos lloraron por la pérdida de mi tío. En El Vedado hay una escuela que lleva su nombre. Siempre que yo paso, recuerdo mucho, mucho a mi tío por esa afinidad que tenía con todos los niños, ¿no? Al igual que mi papá. Mi abuela le expresó a Fidel, cuando se reúne con todas las madres de los mártires en La Habana, que ella se portaría muy valiente porque sabía que lo que él estaba haciendo era en defensa de los beneficios del pueblo y que ella se comportaría fuerte independientemente de su llanto. Mi tío Eusebio muere el 18 de abril a la edad de 21 años. Muere defendiendo la consigna con la que se despidió de su mamá, de mi abuela, que le expresó: mamá, esto es patria o muerte. Canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria, canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera